acompañan Abraham Yael Corona Coronado y al Abraham Yael Coronado Alejandro, disculpen. ¿Es correcto? Adelante, por favor. Un fuerte aplauso, gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Abraham Yael Coronado Alejandro. Soy estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 4, Vidal Castañeda y Nájera. Es para mí un orgullo estar aquí hoy en la Escuela Nacional de Trabajo Social presentando mi trabajo. Este trabajo fue hecho bajo la dirección de la profesora Laura Pablo Hernández, aquí presente, y el nombre de este es Rafael Lechowski, Was or Wasn't, Quarcisos Art, Narrowing Lives with the Maze. Siguiente, por favor. Algunos de los objetivos que yo me planteé y dieron dirección a mi trabajo fue el uso, la promoción de herramientas para la creación de trabajos originales, en este caso la aplicación de Maze, siendo esta en línea. También el utilizar de manera dinámica diversos textos, acontecimientos y contextos para narrar sucesos históricos importantes. Utilizar el correcto uso de la lengua extranjera inglés. Y relacionar acontecimientos históricos con mi personaje para dar sentido a lo que es su trabajo y cómo es. Este trabajo fue empezado gracias a una actividad que se subió al grupo de Facebook de mi grupo, en el que la profesora Laura Pablo nos pedía seleccionar a un personaje real o ficticio para narrar un suceso histórico. Entre algunas de las cosas que debía contener el trabajo eran imágenes con su respectiva cita de referencia, videos y la relación propia de sucesos en ese año, mes o día. Además de la implementación de alguna o algunas canciones que estuvieran de moda en ese entonces. Siguiente, por favor. Bajo esa premisa, yo decidí elegir a Rafael Lechowski, un gran poeta, MC, y que yo admiré desde que lo empecé a conocer. Empecé a escuchar otra vez sus álbumes, a ver un poco su biografía y ver algunas entrevistas. Preparé una primera presentación, la cual se la envié a la profesora. Después del visto bueno, empecé a recabar información sobre cómo había surgido el rap y la planté en la aplicación de Maze. Durante el proceso de desarrollo, el comunicado venían algunas cosas en las cuales se podía explicar qué era Maze. Maze es una aplicación dinámica para las presentaciones, y no solo presentaciones, sino también para la creación de sitios web, blog e incluso algunos álbumes de fotos. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Una vez más. Después del visto bueno, empecé a editar en Maze. Siguiente. En el primer comunicado venía este ejemplo del corrido de la Revolución Mexicana, en el que la profesora explicaba qué tipo de género era, algunos artistas y letras que tocaba este género. Siguiente. También venían algunos tutoriales en los cuales explicaban cómo empezar a utilizar este tipo de herramienta para las personas que no estuvieran tan relacionadas con esta. Siguiente. Esa es la portada de mi trabajo final. Algunas de las desventajas que tiene Maze, podría decirse que son que para presentarse en ese momento tendría que estar a la disposición de Internet. Maze tiene plantillas prediseñadas específicamente por diseñadores que trabajan en la aplicación, pero también se puede empezar desde cero, yendo y haciéndolo tú mismo.
Entre algunos de los resultados que obtuve fue, después de la evaluación, mi trabajo quedó seleccionado para la sexta feria Domino TIC, realizada el 22 de febrero en la sala Martínez y Martínez, en mi escuela. Siguiente. Una vez más. Esa fue la presentación que utilicé para dicha feria. Siguiente. Una vez más. Y entre algunas de las referencias que utilicé fue un libro sobre el mismo autor, un documento en el que explicaba la formación de Estados Unidos bajo las tres culturas que son llamado pieles rojas, pieles blancas y pieles negras en la formación de Estados Unidos. Siguiente. Y un sitio web en el que describen la biografía de Rafael Lechowski. A continuación está el link de mi trabajo de Emaze. Si lo pudiesen abrir, por favor. Ese es mi trabajo. Y Rafael Lechowski nace el 13 de febrero del 1985, dos días antes. El famoso cineasta Henry Hathaway había muerto, pero había entregado al mundo películas como The True Grit, en el cual él hizo ganar a John Wayne un Oscar. Rafael Lechowski es un rapero o MC, y este término surge del movimiento del hip hop a finales de los 70 en Estados Unidos, en los cuales los grupos étnicos afroamericanos que habían sido tataranietos de los esclavos habían permanecido y se habían quedado en estos suburbios. En ese momento se mezcla la mayoría de discriminación junto con el movimiento del hip hop y nace el rap. El rap nace cuando la mayoría de los universitarios querían poner un manifiesto o un documento pertinente sobre una tarima con música de fondo, utilizando diversas figuras retóricas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti. Un aplauso, por favor. A continuación, tenemos el tema Biodiversidad en el Antropoceno. En él participan López Rivera, Dulce Cielo, Mateos Montes de Oca, Leslie Itzel. Buenos días a todos los que nos acompañan. Nosotros les vamos a hablar sobre la secuencia de la biodiversidad en el Antropoceno. Este fue aplicado a grupos de quinto y sexto año por las asesoras Larios Jurado Paula Susana, García García Ana Patricia, Medina Macías Manel, del Colegio de Biología de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos. Nosotros les vamos a hablar sobre el proyecto del grupo 535. Mi compañera es Montes de Oca, Leslie Itzel, y su servidora López Rivera Dulce Cielo. En las siguientes imágenes, la anterior, por favor. Podemos observar el documento con el cual nos guiamos para realizar esta secuencia. Como fase de inicio realizamos un cuestionario diagnóstico que consistía en 8 preguntas. Estas serán: ¿qué factores afectan la biodiversidad actualmente? ¿Qué factores contribuyen a la biodiversidad de un país? Al igual que mencionen 2 especies en peligro de extinción, entre otras que podemos observar en la siguiente diapositiva. Como fase de desarrollo, realizamos una secuencia didáctica. En esta, visitamos el sitio Biointeractive. Aquí, observamos el video donde 3 expertos nos daban un panorama mundial sobre la biodiversidad en la era de los humanos. En esta, mencionamos algunas de las causas de las especies en peligro de extinción, como lo son la caza, falta de áreas protegidas o leyes que las protejan. En la siguiente diapositiva podemos observar a mis compañeros viendo este video de Biointeractive. Bueno, ahora mi compañera. Bueno, para empezar, en las actividades fue realizar unas diapositivas en PowerPoint
Para ello, el grupo se dividió en equipos de aproximadamente 4 personas. Cada equipo seleccionó una especie mexicana que estuviera en peligro de extinción. Con esta especie se investigó acerca de su descripción, sus causas y las posibles consecuencias si se extinguiera. Como podemos ver en esta diapositiva, mostramos el trabajo de uno de los equipos que se enfocó en el jaguar, y en las 3 diapositivas distintas se muestra dicha información. Bueno, el siguiente paso fue de esas 3 diapositivas volverla una sola, para así poder crear un mapa integrado donde tuviéramos todas las especies del grupo. Para ello escogimos a un líder, que en nuestro caso fue nuestra jefa de grupo, que utilizando la plataforma de Drive pudo unir todas las diapositivas en un mapa que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí este mapa se utiliza mediante hipervínculos, donde si seleccionamos el jaguar, nos manda directamente a la diapositiva que contiene su información. Y si presionamos en la esquina que dice regresar, nos lleva nuevamente al mapa. De esta manera, la información es mucho más gráfica y cabe mencionar que cada imagen está localizada en donde se desarrolla esta especie. Sí. También, sí, lo mismo pasa con el lobo. Como última actividad de este proyecto fue exponer este mapa grupal frente al resto del grupo y frente a la profesora. Justamente en las imágenes podemos apreciar a 2 de nuestras compañeras exponiendo su especie, que fue el cacomixtle norteño. Como conclusión, con todo este proyecto, realmente al grupo en general nos ayudó a crear conciencia sobre la importancia que tiene el cuidado de las especies, porque muchas veces hemos escuchado que alguna especie está en peligro de extinción, pero realmente no somos capaces de visualizar el impacto que esto tiene en nuestra vida cotidiana. También, como todo en los equipos, siempre llegan a haber problemas en cuanto a la organización. Sin embargo, a pesar de que éramos más de 40 personas, pudimos realizar un mapa que es muy gráfico y que ayuda al aprendizaje. Bueno, las páginas especializadas como fuentes de consulta fueron Conavio, la lista roja de especies amenazadas, algunos artículos de la revista Ciencias, al igual que Biointeractive. Ahora les voy a hablar un poco de las TIC-TAC. Para empezar, entre sus ventajas es que, como ya habíamos visto, la información es mucho más didáctica, lo cual facilita el aprendizaje y llama mucho más la atención del usuario. También todas las plataformas que utilizamos son muy fáciles de utilizar y son muy amigables, aunque sea la primera vez que lo utilices. Además, cabe mencionar que todos conocemos PowerPoint y a pesar de que creemos que es muy retrógrada, podemos darnos cuenta que inclusive puede almacenar gran cantidad de información, como fue en el caso del mapa. Sin embargo, pues obviamente también tiene desventajas. Entre ellas, cabe mencionar que durante el proyecto, al tratar de buscar las páginas de internet que requeríamos, lo hicimos en el laboratorio de biología. Y aquí la recepción del internet no es muy buena. Entonces, o las páginas tardaban mucho en cargar o no cargaban. También el video que mencionábamos al principio, que de la página de Biointeractive, es muy complicado de buscarlo porque no contábamos con un link directo, entonces tuvimos que ir de publicación en publicación. Y en el caso de la lista roja de especies amenazadas, es una página que está en internet, lo cual puede ser un poco abrumador al principio y si no se tienen conocimientos. Sin embargo, el mismo buscador te ofrece la opción de traducirlo. Pero cabe mencionar que muchas veces esta traducción no es tan correcta porque no cuenta con un contexto. Entonces, algunas palabras pueden no tener sentido. Bueno, de antemano, muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, tenemos a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 6, con el tema Sinapsis, neurotransmisores y conducta, presentado por Saldaña González Frida, Vázquez Domínguez Natalia, Velasco Calderón Omar y Villanueva Lascano Amairani. Sí.
Hola, buenos días a todos los presentes que nos acompañan en esta presentación. Como bien ya escucharon, nosotros venimos de la Escuela Nacional Preparatoria número 6. Nosotros el objetivo que tenemos el día de hoy es presentarles un proyecto que realizamos durante nuestro último año de preparatoria para la materia de psicología, en donde nosotros nos enfocamos en que las tecnologías apoyen el aprendizaje de una manera en la que podamos emplear un tema complejo y que el entendimiento de este pueda ser mucho más fácil y comprensible para cualquier persona que lo pueda ver. Nosotros realizamos un video con la ayuda de nuestra asesora y profesora de psicología, la profesora Alma Angélica Martínez Pérez, que se encuentra presente en esta sala. Este video lo llevamos a cabo durante todo nuestro año de preparatoria, el último año. Nosotros recopilamos información de libros, páginas confiables de internet, y lo que buscamos es hacer un video en stop motion, en donde pudimos emplear artefactos que encontramos y que son de fácil acceso para nosotros, como plastilinas, el uso de aplicaciones tecnológicas que nos permitieron desarrollar este trabajo, así como las notas de voz. Toda la creatividad que se puso en este video se realizó a partir de un diálogo con un guión que nosotros llevamos a cabo de la información recopilada, y las voces hechas fueron por nosotros, también todo el trabajo es hecho por nosotros. Entonces, les queremos presentar parte de nuestro video para que vean cómo empleamos la tecnología en este tipo de temas, como lo es neurotransmisores, sinapsis y conducta, y que puedan apreciar el entendimiento a cualquier persona que lo pueda ver. Esta fue una pequeña parte del video en la que se pueden apreciar varios de los elementos tecnológicos que ocupamos. Sin embargo, el video todavía dura un poco más y como tenemos poco tiempo para la presentación, queríamos adelantarnos a la parte de los créditos, donde también se pueden apreciar diferentes técnicas que ocupamos para el video. Muchísimas gracias por toda la atención y cualquier duda o pregunta que tengan, estamos a su servicio. Muchísimas Un fuerte gracias. Aplauso, por favor, muchas gracias.
Bueno, recuerden que los chicos nos van a acompañar todavía en todo este, lo que resta del evento. Pueden acercarse con ellos y a lo mejor nos pasan por ahí la liga de su video para conocer en qué termina. Bueno, demos continuidad a nuestro programa. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar la conferencia magistral titulada Verdadera Transformación Digital sin Parafernalia, a cargo del maestro Fernando Thompson de la Rosa, director general de TI de la UDLAP. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Como parte de la semblanza del maestro Thompson, él fue reconocido en 2017 como uno de los 50 latinos más influyentes y notables de la industria de tecnologías de la información de América Latina e Iberoamérica por parte del Consejo Ejecutivo Hispano de TI. Le cedemos la palabra. ¿Qué tal, comunidad UNAM? Muchas gracias por la invitación. Para mí es verdaderamente un honor tener la oportunidad de estar en esta casa de estudios. Antes de empezar, muy rápidamente, para que se puedan ubicar y digan, pues, ¿quién es este señor que está aquí? Yo soy hijo de un emigrante panameño que se casó con una indígena mexicana de Atotonilco, Hidalgo. Tuvieron el sueño de emigrar y venir a la Ciudad de México. Empecé mis estudios precisamente en una escuela de gobierno, me acuerdo perfectamente, Emperador Cuitláhuac, con C069. Tuve la oportunidad de seguir haciendo mi preparación y demás. Y desde muy pequeño siempre tuve muy firme lo que quería hacer a través de lograr de mis estudios y demás. Y la verdad es que, pues bueno, sí soy una persona religiosa. He tenido, gracias a Dios, la fortuna de tener una gran trayectoria. Vengo a compartir con ustedes hoy un tema específico que tiene que ver con el tema de transformación digital. Soy tecnólogo, estudié ingeniería en cibernética y ciencias de la computación, y por las cosas que he hecho junto con mi equipo, he tenido la oportunidad de ir a dar conferencias en los Estados Unidos, en Shanghái, en Shenzhen, en China, en Centro Sudamérica, muy orgulloso como mexicano, y con el gusto de compartir conocimiento y experiencias con cada uno de ustedes. Para los más jovencitos que me están escuchando, antes de empezar mi plática, lo que les quiero transmitir a ustedes es, no dejen nunca que nadie les detenga su sueño, o sea, siempre tengan hambre. La gran ventaja que tienen ustedes, sobre muchos otros estudiantes, es si mantienen ese hambre de querer crecer y de salir adelante, no va a haber nada que los detenga, no va a haber forma de que nadie los detenga. Y muchas veces resulta ser que las personas que más nos aman y demás son las que a veces más nos detienen, y lo hacen por nuestro propio bien. Entonces de repente, no, mijita, ¿para qué tienes esas ambiciones? ¿Cómo crees que vas a acabar viviendo en los Estados Unidos? Y luego los gringos que están bien locos, no, ¿para qué te vas a vivir allá? Entonces como que de repente con ciertas frases, ahora sí por el estilo, como que pues, nos están jalando una cosa y no continuamos muchas veces con lo que sabemos que nosotros podemos hacer. Finalmente lo que les puedo decir es de que, gracias a Dios, mis padres siguen vivos. Les ha tocado verme dar algunas conferencias. He conocido más de 34 países en el mundo gracias a mi profesión. La verdad es que sí amo viajar, hay mucha gente que se queja, que dice que se la pasas en los aeropuertos y demás. Yo no, la verdad es que yo aprecio muchísimo poder conocer nuevos países, nuevas culturas, pero amo a mi país por sobre todas las cosas. Y hace mucho tiempo tomé la decisión de quedarme aquí cuando compañías norteamericanas querían que fuera a trabajar con ellos y ayudar precisamente a México, porque la verdad es que estamos muy atrasados en muchas cosas. Y una tiene que ver precisamente con el tema de la educación, ¿okay? Me voy a centrar en el tema que tiene que ver con qué es lo que va a pasar hacia el futuro con el tema de la educación, pero antes nos vamos a ubicar en nuestra realidad. Estas preguntas con las que yo inicio la plática, normalmente, ¿cómo puedo controlar la presentación? ¿Aquí? Ah, ok, entonces hago así y tú le das, vale, tú le das. Normalmente lo que hago es ubicar a la gente primero en su realidad, en dónde estamos,
y posteriormente ya podemos partir para ver qué es lo que sigue y hacia dónde nos vamos a tener que mover, ¿ok? Por ejemplo, aquí abajo hay un access point, ¿no? Ese access point nos está dando la comunicación supuestamente que requerimos. Sin embargo, yo sé que ustedes, que son la generación Z, los que están aquí, todos son Zetas, la verdad es que el ancho de banda que tienen en su institución o en su casa es insuficiente. No necesito que me lo digan, lo sé, porque conozco los hábitos de ustedes. Aproximadamente ustedes, para que se pudieran comunicar, requerirían por lo menos de una comunicación de unos 256 kilobits por segundo, nada más dedicados a ustedes. Si la institución en la que están ustedes estudiando tiene alrededor de 10.000 estudiantes, eso equivale a que tendrían que tener un ancho de banda de 20 a 25 gigabits por segundo, ¿ok? Luego le preguntan a su encargado de TI o a su director cuánto es lo que realmente tienen, y por eso ven que muchas veces pues no es realmente como que lo mejor que pudiéramos tener, ¿no? Pero ese es uno de los primeros requisitos. Entonces, empezamos con las preguntas. Y lo primero que quiero preguntar, ¿no? O sea, trabajar en un proyecto de transformación digital, ¿y qué es transformación digital? Transformación digital, chicos, es lo que ustedes ya están viviendo cuando, por ejemplo, compañías como Uber, salgo yo del estadio de CU, no me quise venir en carro, me quiero venir en un Uber, pero como salimos todos al mismo tiempo y estamos con el celular y los carriers que tenemos aquí, ¿no? Telcel, Movistar y demás, nos dan un servicio pésimo, por cierto, y si no, acuérdense, ayer estuvo caído muy buena parte del día Telmex y Telcel, ¿no? Ahí, ahora sí que, ¿cómo se dice? Ese es un buen ejemplo de lo que realmente el servicio que nos dan. Quiero tomar un Uber y no puedo porque todos queremos conectarnos y está ahí el relojito dándole. Y enfrente de mí hay un chofer del Uber que está viendo que hay gente que lo quiere tomar, pero no puede registrar la entrada porque también su teléfono pues está ahí dándole vueltecitas. Eso es verdaderamente transformación digital, para que me entiendan. Cuando el negocio no se puede hacer porque depende forzosamente de medios digitales, ¿ok? Ese es 100% digital. Cuando yo empleo, y me encantó la frase que decían ahorita del tema de PowerPoint, ¿no? Que se veía como retrógrada, cuando empleo un cañón y demás, etcétera, pues eso no es verdadera transformación digital, ¿ok? Ahora, ustedes, a los profesores, yo doy clase, nos han metido en graves problemas. Yo me acuerdo cuando estudiaba, nos decían nuestros profesores que trascienda la educación las cuatro paredes del salón de clases. O sea, querían que siguiéramos estudiando, que trabajáramos en equipo y demás. Y ahora yo les digo a ustedes, profesores, ¿no? Tengan cuidado con lo que piden porque se hace realidad. Entonces, ahora el conocimiento ya trasciende las cuatro paredes y los chicos están conectados comunicándose. Yo cuando los veo, por ejemplo, ustedes en sus celulares, y cuando yo les empiezo a dar ahorita información y datos, sé que van a estar verificando si lo que yo dije es real o no es real. Entonces, de repente ponen, ah, este cuate que viene de la Universidad de las Américas, Puebla, dio un dato que estaba mal. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, o el profesor también, porque ustedes manejan la información súper rápido y porque tienen acceso directamente a internet. Entonces, han cambiado nuestro rol como profesores, porque ahora más bien, y voy a dar unas recomendaciones al final a los profesores, de qué es lo que tendríamos que estar haciendo ahora dentro del salón de clases, ahora que tenemos otra nueva generación de muchachos, y aprovechar que están conectados con la tecnología. ¿Okay? Va un cuestionario. Primer pregunta. Antes de empezar la dinámica, el 1 es lo más bajo, el 5 es lo más alto. 1 es totalmente desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. ¿Okay? Ustedes, estudiantes, van a ser jueces hoy de la infraestructura que tienen sus preparatorias, y los profesores también de las facilidades que les dan la infraestructura de la institución, ¿ok? No vengo a ventanear en nada, porque esto lo hago también en todas las instituciones privadas, ¿ok? Primer pregunta. ¿Quién utiliza canales digitales para dar servicios a estudiantes y profesores? O sea, que utilicen una herramienta como Moodle, un LMS durante clase, con la parte de los blending courses. Dejamos que los estudiantes saquen sus tabletas, les ofrecemos laptops con las que ellos estén trabajando y demás. 1, totalmente desacuerdo, o 5. Vayan llevando el conteo, porque al final vamos a hacer una suma, ¿ok? Siguiente pregunta. En el último año, utilicé servicios digitales y tengo métricas que comprueben los resultados. Les hago un examen y sabemos inmediatamente la calificación, ya sea en equipo o de una tarea, porque es digital y el estudiante la sabe. Y aparte la mando de manera segura, porque tú no quieres que se entere tu compañero qué calificación sacaste, ¿no? Ni viceversa, además ni tus papás queremos que se enteren, ¿no? Entonces, pero nada más te llega a ti la calificación y utilizo yo un medio digital, ¿sale? Siguiente pregunta. La otra es, ¿tengo maneras de poder entender mejor a mis estudiantes? Es decir,
yo participo con ellos, estoy metidos, por ejemplo, en la red social que están ahora los chavos, ya no están en Facebook, profesores, estos niños están en ¿cómo se llama? En lo que están usando ustedes, TikTok, ¿no? Ahora están en TikTok y en Instagram y no sé cuántas otras cosas, ya se fueron, porque nada más estamos los rucos en Facebook, ¿no? Utilizo analíticos y demás, y la otra es, mis procesos centrales de la preparatoria de la universidad están totalmente automatizados. No manejamos nada en papel. Es más, no manejamos ni el Excel. Todo está completamente automatizado. Puedo darle seguimiento a los alumnos y cuando les hago examen me doy cuenta quién está atrasado, quién sí le entendió más rápido y los que están atrasados, entonces los puedo mandar a tutorías o que consulten un libro digital y demás, etcétera. Y todo este tipo de cuestiones ya existen. No le estoy hablando ahorita nada del futuro, sabemos que existe. La bronca es cómo integramos esos servicios. Yo tengo un equipo, por ejemplo, en la dirección general que se dedica a estar ayudando completamente a los profesores. Lo que pasa es que a los profesores nos cuesta trabajo muchas veces utilizar la tecnología o no queremos utilizarla porque tenemos preparados nuestros materiales. Pero estos jovencitos tienen inclusive blogs donde van guardando nuestras tareas. Y si no cambiamos las tareas o los exámenes, de un año a otro, ya saben qué les vamos a preguntar en los exámenes, ya saben cómo calificamos, quién llega tarde, quién no llega tarde, quién tiene buen aliento, quién no tiene mal aliento. Tienen toda la información de nosotros los profesores, ¿ok? Ya los ventaníe, chavos, ¿no? Pero bueno, si tienen ese blog y ahí comparten toda esa información. ¿Qué nos obliga a nosotros como profesores? Pues que tenemos que estar actualizando nuestro material y que tenemos que hacer mucho más atractiva la clase a ellos. Una vez un profesor de la universidad, un prestigiado investigador, me pidió de favor que bloqueara yo el acceso Wi-Fi en el salón de clases. Y yo lo que le dije al profesor, le digo, no, mejor vamos a cambiar tu modelo de dar clases y te voy a echar la mano para que utilicemos todos los dispositivos que tienen los estudiantes. Y como no hay ninguna institución en el mundo, ni siquiera las norteamericanas que tienen más dinero, que le pueda dar todas las computadoras que requieren a sus estudiantes, pero ustedes sí tienen smartphone y sí tienen tabletas o tienen laptops, vamos a aprovechar entonces ese tipo de dispositivos para que sea el elemento a través del cual ustedes aprendan y no nada más anden echando chats y mandándose fotografías y demás, sino que podamos aprovecharlo para temas que tienen que ver con educación, ¿ok? La otra pregunta es, ¿todos los niveles de la organización utilizan este tipo de sistemas para tomar decisiones? Entonces, desde el rector, ¿no?, hasta las personas de intendencia, todos utilizan estas plataformas y estamos perfectamente conectados, ¿ok? Y estoy en la máxima casa de estudios y ocurre también con cualquier tipo de institución con la que vaya yo a Brasil o en los Estados Unidos y demás. Entonces, es más lo que salen en los artículos de lo que realmente estamos aplicando. ¿Por qué? Porque todos tenemos un problema, por ejemplo, presupuestal. No hay dinero que alcance, ¿ok? Así como tampoco los estudiantes tienen ancho de banda que les alcance y estén satisfechos con ellos, porque no tienen llenadera, ¿no? Esa es frase de mi mamá, está patentada. Siguiente. El último año mi universidad ha utilizado la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. Los clientes son los estudiantes, si lo queremos ver así como industria, ¿ok? Levanten la mano los chicos estudiantes que hayan visto un cambio en sus profesores o en su institución del ciclo anterior a este, donde ya están utilizando medios digitales sus profesores, y si lo detectaron o no. Levanten la mano, o seguimos igual. Seguimos igual, ¿verdad? No, no hemos innovado más. Qué bueno. Ya tengo tema de conversación con mi querido Felipe Bracho, mi colega, que aparte lo quiero mucho. Siguiente. En los últimos 2 años, mi universidad ha creado nuevos modelos académicos basados en la evolución de las plataformas digitales. ¿Okay? Por ejemplo, ya hay robots de machine learning o de inteligencia artificial que ustedes podrían emplear en sus cursos. Yo le hago un ejercicio, por ejemplo, a mis estudiantes, donde los obligo a crear un robot. Ellos son estudiantes de la escuela de negocios. Y cuando les digo que van a crear un robot, lo que me dicen es, oiga, profe, yo me metí aquí porque no quería ver nada de matemáticas ni de programación. Yo quiero ser empresaria o empresario, no me vaya a mí a hacer este tipo de cosas. Digo, ¿y de qué vas a ser empresario? Y me contesta esta estudiante, es una mujer, y me dice, mi empresa va a ser un car wash. Voy a poner muchos car wash en diferentes lugares, pero con mejor atención al cliente, y va a utilizar materiales biodegradables, y no vamos a utilizar agua, etcétera, y lo voy a franquiciar, y vamos a crecer. Le digo, perfecto. ¿Y tú no crees que pudiéramos crear una app donde la gente pudiera en un momento dado conectarse contigo y ver si hay lugar o no hay lugar en el car wash, o cuál tienes abierto, o cuál es el más cercano, o saber en un momento dado si cuando llegue lo vas a poder atender o no inmediatamente, o lo puedes mandar a otro lado, o darle una cita para que llegue posteriormente porque ahorita estás ocupada?
¿no? Y mandarle un bono del 10% de descuento porque bajó tu app y vas a llevarle un programa de lealtad que va a estar directamente en su teléfono para cada vez que vaya tú le vayas dando puntos. Le empecé a dar un montón de argumentos y ahí dijo, bueno, me dice, si me va a ayudar a hacer eso, sí le entro. Entonces, estaba interesada porque era la parte que tenía que ver con su negocio. Y la verdad les voy a decir algo, chicos, todo tiene que ver ya completamente con tecnología. Yo tengo un muy buen amigo que es este sacerdote y platicaba yo con él y me dice, no, pues nosotros, ¿qué va a haber de tecnología? Me dice, no vamos a estar haciendo confesiones por internet o cosas por el estilo. Entonces acá le digo, a ver, le digo, entra por favor ahorita a www.vaticano.org y vas a ver que la página del Vaticano está en 7 idiomas. Y es más, yo no sé si tú lo sabías, pero el Papa Francisco tiene cuenta de Twitter, tiene cuenta de Tumblr, tiene cuenta de Instagram, tiene cuenta de Facebook y ahí publica información y le mandan información, ¿no? Y la verdad es que ha servido muy bien porque ahora cuando ya le mandan los casos de los pederastas y demás, pues ya no hay quien le esté ocultando la información, ¿no? Porque se entera de primera mano, ni modo. O sea, va, pero también viene, de ida y de regreso, como las dendritas, ¿no? Que tiene información de salida y de regreso, como decían ustedes en la exposición. Que por cierto, me encantó verlos y felicito a los chicos que están hablando aquí en público porque no es nada sencillo, ¿no? Pero qué bueno que me dicen desde tan chicos. De verdad los disfruté. Regreso a mi tema. Y vemos aquí información de si, por ejemplo, la alta dirección, por ejemplo, aquí en este caso de cualquier institución, ven valor estratégico en la transformación o se resisten a ella. La resistencia al cambio, chicos, es a lo que más se van a enfrentar ustedes cuando lleguen a trabajar, ¿ok? Eso es lo que más trabajo les va a costar a ustedes. No tanto implementar las herramientas tecnológicas, esas van a llegar poco a poco. Vean ustedes, por ejemplo, cómo una impresora, por ejemplo, 3D, que antes tenía un precio súper caro y era prácticamente imposible poder comprar para las instituciones, ahora han bajado diametralmente de precio y en muchas instituciones ya tenemos las impresoras 3D. Y eso es lo que va a seguir ocurriendo, ¿ok? De hecho, por ejemplo, la guerra que existe hoy entre Estados Unidos y China, que es una guerra tecnológica, curiosamente fue detonada ahora cuando Huawei sacaba unos teléfonos que no los tiene todavía las compañías norteamericanas, por ejemplo, como Apple, que son unos teléfonos, chicos, que se desdoblan y se convierten en tabletas, trabajan mucho más rápido y te cuestan lo mismo que un iPhone, pero tienen 3 veces más capacidad y se ven increíbles y demás. Curiosamente, ahí se detona la guerra. No puede sacar ahorita ese modelo la competencia china, entre muchas otras cosas, porque también se libra esta guerra por la tecnología que voy a hablar un poquito más adelante, que se llama 5G e inteligencia artificial, porque el que domine esas dos es como si tuviera todo el petróleo del mundo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la calificación. Si están entre 35 y 40, felicitaciones, están en el top 2% y pueden venirse aquí conmigo a dar la plática. ¿Okay? Si estás entre el 11 y 37, estás arriba del promedio. La gran mayoría de las empresas mexicanas, sus instituciones están abajo del promedio. Y estamos de 8 a 11, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas, ¿ok? Y les voy a decir algo, o sea, esto es una tónica que nos pega a nosotros como país. No se han visto, por ejemplo, dónde está nuestra agenda digital o la estrategia digital de servicios. Si realmente nos interesara, por ejemplo, acabar con la corrupción o con la impunidad, y no voy a hablar de la política y demás todo este rollo, sino, por ejemplo, con la parte que tiene que ver con exámenes o trabajos copiados, o que nuestros estudiantes vayan a Google, hagan un copy-paste y eso es lo que agarren y nos presenten. Hoy hay tecnología, por ejemplo, que nosotros empleamos dentro de la universidad, donde podemos ver el plagio automático de los trabajos. Entonces va y busca automáticamente y encuentra inclusive trabajos de tesis de todas las universidades que pertenecen a Núñez. Entonces cuando regresa, si está citado no hay problema, porque el estudiante dijo, pone ahí que esto lo tomó de tal parte o de tal lugar, una cosa así por el estilo, pero si lo pone como su trabajo, el profesor lo cacha muy rápido, o si se copió la tarea de un estudiante de semestres o años anteriores, lo cacha muy rápido el profesor, esa es una de las cosas que utiliza. O la otra, por ejemplo, es saber que no puede el estudiante hacer trampa porque sale un browser que no te permite estar navegando en otros lados, o sea, nada más te deja estar dentro de la parte que tiene que ver con el examen. Bueno, a final de cuentas, ya hay tantas tecnologías que nos ayudarían a mejorar mucho de esos temas y que a final de cuentas también estimularían a los chicos, porque imagínate que yo como profesor me puedo dar cuenta que hay gente que es muy inteligente, pero me doy cuenta que estos dos no entienden ni papa. Entonces, a estos que no entienden ni papa les puedo dejar otro tipo de ejercicios para que vayan aprendiendo a su ritmo y para que no se me aburran, los que van muy, muy rápido, les pongo otros más complicados en la misma clase. Ese tipo de tecnologías ya existen. Tenemos que seguir trabajando más en equipo entre las mismas instituciones,
no importa que sean públicas ni que sean privadas, el pastel es bien grande y no nos damos abasto para recibir a todos los jovencitos que quieren estudiar y que quieren tener ese conocimiento. Y lo peor de todo es que como instituciones académicas, hoy estamos enfrentando un fuerte problema. Resulta ser que las compañías ya no nos están esperando a las universidades, y ahora lo que están haciendo, por ejemplo, Amazon en los Estados Unidos, va directamente a las preparatorias, contratan ahí a los jóvenes que ellos quieren y ellos les dan la formación y los hacen arquitectos de sistemas, los hacen expertos en ciberseguridad, ya no necesitan el título universitario. Porque están diciendo, no, me voy a esperar 5 años para que me generes un jovencito de licenciatura. Y después de esos 5 años, cuando sale con los conocimientos, ni siquiera sabe lo que necesita saber para trabajar conmigo, tengo que capacitarlo durante 1 año, y después de que lo capacite 1 año, brinca a otra posición porque ya aprendió o se va a otra compañía. O bien, me espero 8 años en lo que saca su posgrado, imposible. Entonces, la verdad es que ahora sí tenemos un reto mucho, muy importante. Yo sé que no podemos sacar más rápido, porque yo sé que esto es como un bollo, cuando tú lo metes al horno, y un bollo para que salga bien horneado necesita cierto tiempo, cierta temperatura. Entonces, si lo saco antes, pues sabe crudo. Tampoco va a ser posible que saquemos a los chicos en 2 años y medio. Eso es imposible. Es todo un proceso porque se tiene que pasar, pero los tenemos que sacar con nuevas habilidades. Y lo peor de todo es, por ejemplo, las 3 mejores carreras, chicos, hoy pagadas. La primera es, se llama analista de información, analítico de datos. Si tú eres bueno en matemáticas o quieres meterte a actuaría, una cosa y por el estilo, te tengo una buena noticia, vas a ser de los mejores pagados, porque eso es lo que están pagando ahorita las compañías. La segunda es programadores en Java o en algún otro lenguaje que se dediquen a inteligencia artificial y algo que se llama machine learning. Y la tercera es especialistas en ciberseguridad. Y no estoy hablando de carreras, chicos, de ingeniería, ¿ok? Estoy hablando, por ejemplo, inclusive también, por ejemplo, de gente que quiere estudiar psicología o sociología, porque se requieren especialistas en ciberseguridad que sepan de sociología para ver el comportamiento humano en un momento dado, para ver cómo los tienen que cuidar. Porque, por ejemplo, ustedes como generación ya sé que les importa muy poco su privacidad con tal de ser muy populares. Entonces, tienen gente en sus redes sociales que ni siquiera conocen, pero como ella lo conoce y estaba guapo el muchachito y ella le dio me gusta, pues yo también le doy. Y como yo ya le di y ella también ya le dio y somos amigos, pues ella también ya le dio. Entonces, ya somos 3. Y resulta ser que el que está del otro lado no es un muchachito guapo, sino es un cuate todo gordo, barbón, que lo que quiere es sacar información o fotografías tuyas, ¿ok? Pero ese es otro tema y se llama la parte de los depravadores digitales. Y sí existen, y hay muchísimos. Y es muy buen negocio. Así que aguas con lo que publican. La neta, lo que deberían hacer, chicos, es depurar su lista y a los que no conozcan en la vida real, quítenlos de ahí, ¿ok? Créanme que se van a evitar muchos dolores de cabeza, ¿ok? Vamos a la siguiente. Vamos a desafiar el status quo, ¿ok? No todo es por dinero. Hay muchas cosas que podemos hacer con simple ingenio. O sea, no requiero grandes inversiones en la parte que tiene que ver con tecnología. Hay muchas herramientas tipo open source que yo puedo armar. Ahora, yo lo que haría sería, por ejemplo, como profesor de una de las preparatorias y demás, buscar jóvenes en las carreras, por ejemplo, de que estén aquí en la universidad y que hagan sus proyectos conmigo para que me ayuden a modernizar mi clase. ¿Cómo le hago? ¿No? Ustedes ya tienen identificados esos jovencitos que sí lograron entrar a la universidad y que hacen buenos proyectos y que de vez en cuando están en comunicación con ustedes. Yo me aliaría con ellos. Si tengo a este aliado conmigo de que me ayude a cambiar mis materiales y demás, me va a ser más fácil. Si yo me espero a que lo haga la facultad y vengan los materiales y venga el nuevo modelo y demás, va a llegar 2 generaciones nuevas de profesores y vamos a seguir esperando. Mucho depende de nuestra iniciativa. Yo me le pegaría a esos niños, ¿ok? Es como, por ejemplo, muchos empresarios, cuando voy a asesorarlos, la asesoría se las doy a ellos, pero como que entienden nada más la mitad de lo que tienen que hacer, entonces le digo, tu hijo, tu hija, seguramente le van a entender más. Déjame le explico a él y él te va a ayudar a hacer la parte que tiene que ver con el negocio. Y sirve que el hijo y la hija ahora sí se interesan por el negocio del papá, pero ya lo ven con otro enfoque, ¿ok? ¿Cambio? ¿Cuál es tu mundo? O sea, todo el mundo habla de la transformación digital, pero les voy a decir algo, o sea, las compañías como SAP, IBM, Microsoft y demás, dicen que si les compras las herramientas que están ellos, que ellos emplean, eso es transformación digital y eso no es cierto, ¿ok? La verdadera transformación digital, y esto yo lo he discutido con muchos expertos a nivel mundial, tiene que ver con cambiarle la experiencia a la gente, al usuario. Esa es la verdadera transformación digital, cambiarle la experiencia al usuario. Algunos de los que me están escuchando aquí, de los jovencitos que están aquí, se van a convertir en millonarios, ¿ok?
Ustedes van a imaginarse cómo facilitarle la vida a la gente, particularmente en México. Por ejemplo, si ustedes crean una aplicación, porque ya sabemos que en México se vuelan los rines, las llantas, los espejos y demás, pero esa no te la vende ni Volkswagen, ni General Motors, ni nadie. Entonces imagínate que tú creas una aplicación que utiliza los sensores de los automóviles y le avisa al dueño cuando le están robando las llantas. Pero no le avisa para que salga, para que le agarren un trancazo a él, ¿no? Sino que le avisa en el momento cuando están robando las llantas para que entonces él pueda marcarle a 911 o pueda llamar al policía, una cosa y por el estilo, para que lleguen ellos ahí. Pero ya se enteró. Esa clase de aplicación no la hace ni en Corea, ni en Japón, ni en Europa, ni en Estados Unidos, porque allá no pasa, pero aquí sí pasa. Entonces, yo creo una app en base a mi realidad de lo que tengo aquí. Y no necesito ser buen técnico, porque si tú vas a estudiar otra carrera que no sea ingeniería, o eres muy buen diseñador, pero no sabes cómo programar, o eres muy buen ingeniero y eres bueno para programar, pero eres malo para diseñar, te juntas en equipo con alguien más. ¿Qué necesitas para triunfar? Hacer trabajo en equipo. Fíjense, lo que yo he visto cuando, por ejemplo, he interactuado con ingenieros alemanes, brasileños o norteamericanos, uno a uno somos iguales en la parte de conocimientos. La bronca que tengo es cuando hay dos gringos, dos brasileños contra dos mexicanos. Porque los mexicanos lo que queremos primero es, yo impongo mis ideas o yo me quiero llevar el crédito. O sea, nos cuesta mucho trabajo hacer trabajo en equipo. Y los gringos y los brasileños no, o sea, son muy buenos para trabajar en equipo. Son sonsos para muchas cosas, pero para trabajar en equipo son brutales. Por eso es que siempre andan ganando en básquetbol, en fútbol, en soccer y demás, porque saben trabajar en equipo. Y si no, vean, por ejemplo, ¿en qué destaca México? En un pentatlón, pues porque fue el esfuerzo de un cuate solito. En Fórmula 1, pues porque está Checo Pérez y iba solito ese cuate, ¿no? O Lorena Ochoa en el golf, o este tenista en individuales. Pero nos cuesta un montón de trabajo ganar en equipo. O sea, no es tan sencillo. Es más, cuando hacemos examen, los estudiantes, por ejemplo, en Brasil, se los hacen en equipo y lo que hace el profesor es que junta a cinco, él los junta, no dejan que se juntan ustedes. O sea, él junta a cinco, él dice quiénes. Y a los cinco les hace el examen y va a elegir a uno de ustedes, ¿ok? Entonces, si yo soy el más sonso del equipo, lo que va a ser la más inteligente del equipo va a ser explicarme bien a mí porque la calificación de ella va a depender de mí. Entonces ella se preocupa porque yo aprenda, por si me llevo a pasar, puede explicar bien las cosas, ¿ok? Todos los exámenes son en equipo. En México, ¿cómo son nuestros exámenes? Al menos en mis tiempos eran así, ¿no? Que nadie te copiara. Allá no, todo es en equipo. Es un cambio de paradigma. Fíjense, esa es la verdadera transformación. Y eso no cuesta nada. Cambio la mecánica de trabajos individuales por trabajos en equipo. Y que busquen las plataformas los chicos. Ellos van a encontrar naturalmente las herramientas que son gratuitas, ¿no? Porque no tienen los recursos, pero las van a encontrar, no importa que estén en inglés. Por cierto, chicos, todos tienen que hablar inglés perfectamente. No hay forma de que salgas graduado de la universidad y quieras tener éxito como empleado, o como ejecutivo, o como empresario, si no hablan inglés. Todos tienen que hablar perfectamente inglés, ¿ok? ¿Cómo lo van a aprender? Hay plataformas muy gratuitas que están ahí y demás, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿Quién quiere estudiar ingeniería en sistemas? ¿Los que están aquí o en tecnología? ¿O quién quiere ser ingeniero, dedicarse a algo relacionado con tecnología? Levante la mano, por favor, de los chavos. ¿Nadie quiere nada de tecnología? Bueno, a ver si convenzo a uno, ¿no? Al final de la plática nos vamos para el otro lado. Miren, a los tecnólogos nos gustan comprar grandes computadoras. Si ustedes van, por ejemplo, al centro de cómputo de la DGTIC y demás, etcétera, van a encontrar, por ejemplo, algo increíble, la supercomputadora. Una de las supercomputadoras más rápidas del país están aquí precisamente en CU, ¿ok? Esa máquina cuesta millones y millones de dólares. No solamente la máquina, sino el mantenimiento. Pero aparte del supercómputo y demás que tienen, las redes que tienen dentro de la universidad también cuestan muchísimo dinero y hay que pagar mantenimiento, ¿ok? El presupuesto que deben de tener aquí en mantenimiento es del orden de los millones de pesos. Entonces, a los tecnólogos nos gusta mucho comprar cosas que son muy caras y todos nos lo venden en dólares, porque no hay servidores mexicanos, ni hay redes mexicanas, ni hay routers mexicanos. Entonces, todos lo tenemos que comprar a los chinos, a los hindús, a los israelíes, a los norteamericanos. Sin embargo, como este es un problema, entonces, de nuevo, ¿cómo soluciono mis broncas? Ah, pues con ingenio. Ahí les va un tip. Vamos a pasar a la siguiente. Si yo no tengo el suficiente ancho de banda en mi institución, pero por ejemplo Telmex o algún otro proveedor sí lo tiene, yo lo que podría decirles, te doy este grupo de estudiantes,
para que sean experimento de tu nueva tecnología 4.5G o 5G. Pero lo que te pido es que me instales a mí, en mi institución, estas nuevas telecomunicaciones. Y a cambio, úsanos como conejillos de indias. Esa funciona muy bien. Digo, a lo mejor va a estropear algunos aparatos, pero vas a tener la tecnología. ¿Ok? ¿A cambio de qué? Pues de que, bueno, de que tú le pases información si está funcionando o no su tecnología. Eso se hace cuando se tienen pocos recursos. Lo que no es transformación digital, si tienes una página web, ¿quién tiene aquí su página web propia? Levanten la mano, chicos. De ustedes, su propio portal de internet. ¿Quién tiene ya su propio portal? ¿Todavía nadie? ¿Todo? Ah, ok. ¿Alguien tiene su propia página como profesor? ¿Nadie? ¿Nadie tiene su propia página de internet como profesor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sale. Cinco profesores tienen su propia página de internet. ¿Cuál es la importancia que como profesor yo tenga mi página de internet? Es bien sencillo, miren. Si yo tengo cinco páginas hoy y estamos aquí alrededor de 350 personas, yo como profesor podría poner un montón de recursos y materiales a disposición de mis estudiantes para que ellos entren ahí o encuentren las páginas donde tengan que agarrar e investigar directamente. O sea, yo podría en un momento dado aglutinar todo ese conocimiento y todo eso dentro de una página. Y hay páginas que son gratuitas y no cuesta nada. Es más, les prometo que al final les voy a poner una lista de cómo pueden ustedes construir su propia página de internet y que no les cueste trabajo. ¿Okay? Imagínate cuando llegues tú como primer día de clase y le digas tú a tus estudiantes que están ahí, chicos, mucho del material lo van a buscar ustedes por su cuenta y demás, pero la bibliografía, los recursos y demás, lo van a encontrar en mi página, que es juan.perez@prepa5.mx. ¿Okay? Y la página a ti te costó 16 pesos. Eso es lo que cuesta más o menos una página como la que les estoy diciendo a ustedes. Y un montón de recursos que podrían ponerle ahí a los chicos. O sea, imagínense, por lo menos van a decir, oye, sí se ve ruco este cuate, pero por lo menos ya tiene página de internet donde podemos ver el tema de los materiales, ¿no? O sea, le estoy dando a ellos motivos para que en un momento dado se empiecen conmigo como que a poder identificar, ¿no? Perdón, si quieres decirme algo. Sí, pero la página lleva arroba. Bueno, en este caso no, porque sería el dominio de la prepa y eso no se los van a dar. Tendría que ser con un .com.mx, ¿ok? Con un .com.mx. Pero la verdad es que cuesta muy barato. O sea, hay planes que van de 16 pesos mensuales, una cosa y por el estilo. O sea, no les va a costar más dinero. Y sí les voy a poner a ustedes los recursos, ¿ok? Donde los puedan bajar. El otro es, por ejemplo, si ustedes incrementan ancho de banda dentro de la institución, eso tampoco es transformación digital. Les va a ayudar a los chavos, pero no es transformación digital. La transformación digital es cuando yo como profesor empiece a tener la curiosidad de ver cómo le hago para poder aprender. El problema está en que cómo encuentro esos recursos. Y muchas veces no nos queremos sentir expuestos porque estos jovencitos que vienen con nosotros están más adelantados o son más avezados que nosotros. Yo entiendo ese temor y entiendo esa problemática. Entonces, lo que tenemos que hacer es también nosotros empezar a buscar por nuestra cuenta dónde están esos recursos. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen cuentas en redes sociales? Levanten la mano, por favor. En Facebook, ok. Esas son personas, imagino que son personales. ¿Quién tiene páginas de redes sociales que puedan entrar directamente a sus estudiantes? Perfecto. Para los que levantaron la mano en dos ocasiones, un consejo. Una cosa es la personal y la otra es la profesional, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no quiero que sepan mis estudiantes que a mí de apodo, porque eso es real, me decían el negro, ¿no? O sea, no quiero que sepan eso. Pero sí quiero que entren y que vean la información que yo estoy poniendo con los recursos que ellos tienen. Entonces, yo tengo dos. Tengo una que se llama Fernando Thompson, esa es la personal, y tengo otra que se llama Cyber Thompson, que esa es la profesional. ¿Okay? Y la personal, no dejo que vean ni las fotografías, sino que no consulten nada, que nadie vea nada acerca de mí. Es mi página. ¿Okay? Y la otra, ahí sí pongo yo los recursos. Ahora, ¿quiénes de los que están aquí, en un momento dado, sí estarían interesados en que les pusiera dónde pueden construir su propia página o cómo proteger sus redes sociales, para ver si vale la pena que les pongamos la página? Ok. O sea, entonces, tenemos tarea, Hugo. Tenemos que subir esa información. Siguiente, por favor. Siguiente slide. Tengo que tener muy claro cuál es el objetivo de lo que yo quiero hacer. Ok. Yo les prometo algo. No respondo tan rápido como ustedes quisieran, pero las dudas que lleguen a tener sobre los recursos o casi por el estilo,
de lo que quieran armar, podemos rebotar ideas, ¿ok? Sí puedo rebotar ideas con ustedes y agradecer, mira, ve consultando ese tipo de material y demás, etcétera, si tienes claro antes tú qué es lo que quieres hacer, ¿ok? Lo que quieren lograr ustedes con sus estudiantes. Eso es verdad, ese es el primer requisito, ¿ok? Y por eso lo puse ahí sin parafernalia, porque no vine a hablarles de plataformas tecnológicas. Podría estarles hablando de plataformas y lo que tienen que estar haciendo con Moodle, o lo que tienen que estar haciendo con Sakai, o lo que tienen que estar haciendo con G Suite y demás. Pero eso, la verdad, sí es importante, pero lo fundamental es que ustedes tengan claridad de qué es lo que yo quiero hacer, ¿ok? Y aprovechando que somos puros profesores, de una vez les digo cuál es el blog que utilizan los chicos. Algunos de ustedes ya lo saben, se llama La Jaula, ¿no? Búsquense ahí en el browser, seguramente estamos varios de los que estamos aquí en este recinto, ¿no? Yo creo que no estamos aprovechando bien los recursos, ¿no? Fíjense, prácticamente todos los que estamos aquí manejamos Excel, pero yo les aseguro que solamente el 2% lo manejan más allá del 10% de lo que da Excel. O sea, no explotamos las herramientas al máximo. Y lo peor de todo es de que sí hay recursos. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, un montón de videos gratis en YouTube en español de cómo poder explotar Excel, ¿no? ¿Y por qué es útil? Imagínate, a lo mejor, si no viene en mi plan de estudios, pero si yo le doy ese tipo de información a los chicos y demás, etcétera, ese valor agregado, yo los mando bien preparados hacia el siguiente nivel, que es lo que tienen que hacer. La bronca que tenemos ahorita es, por ejemplo, yo les mencioné a ustedes las tres carreras mejor pagadas. Esas carreras no existían hace 10 años. Y los egresados que estamos generando ahorita en las instituciones académicas van a trabajar en carreras que ni siquiera existían hace un año o hace dos. ¡Qué tremendo problema! Y muchas de las carreras que hoy existen van a desaparecer como las conceptualizamos. Ahorita les voy a platicar por qué tecnologías, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Hacia dónde quiero que vaya mi institución? ¿Dónde me gustaría a mí verla? ¿Quiero que siga siendo relevante? O sea, ¿realmente quiero eso? ¿O simplemente vengo a hacer mi chamba, que vengo a hacer todos los días, que es nada más agarrar e instruir? ¿Okay? Si yo como académico, nada más me limito en ese rol y no hago, por ejemplo, otros papeles que tienen que ver como, por ejemplo, con tutoría, ¿no? El tema de la tutoría lo conocemos muy bien y no tiene que ver nada a lo mejor con lo que nos están dando nosotros, porque inclusive se lo voy a dar a gente que ni siquiera son mis estudiantes. O la otra es, por ejemplo, que yo pueda guiar a los chicos para decirle dónde puedan encontrar los recursos. Eso es realmente lo que tenemos que hacer como profesores. Nuestro rol como profesores debe consistir el día de hoy en saber cómo aterrizar toda la información que pueden encontrar los chicos. Dos, ya que una vez que la aterrizaron, ¿cómo pueden diferenciar ellos cuál es falsa de la que no es falsa? Fíjense en esta estadística, el 60% de toda la información que está en internet es falsa. 60% de toda la información que está en el internet es lo que le dicen los gringos, el famoso fake news. Lo peor de todo es que muchos lo damos por cierto en cuanto aparece en una red social. ¿Okay? ¿Cómo le podemos hacer para saber si es falsa o no es falsa? Tienes que encontrar por lo menos tres fuentes de información que estén en internet, que estén dando esa misma nota. Si no existen esas tres fuentes, seguramente es falso, ¿no? Y sobre todo lo que es espectacular. Nueva cura para la enfermedad, ya estaba lista desde hace 2 años, pero este laboratorio nunca la liberó. Tengan cuidado con lo que replican ustedes, porque ustedes tienen un peso moral mucho muy fuerte con la gente, y si un padre de familia ve que ustedes sacaron y lo replicaron, pues va a decir, no, pues ya lo puso la maestra, ya lo puso el maestro, con toda seguridad así es, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra reputación en medios sociales, porque somos, aunque no lo crean también, fuerte referencia para darle validez a algo que está apareciendo ahí. Entonces tienen que tener por lo menos tres fuentes diferentes. ¿Ok? Siguiente, por favor. La cultura organizacional es bien lenta. Esto no solamente es para nosotros como institución, pasa en prácticamente todas las empresas. La tecnología está avanzando más rápido de lo que estamos avanzando nosotros en la parte que tiene que ver con la cultura. ¿Qué tendríamos que hacer? Como no les van a dar toda la capacitación que requieren ustedes, ni modo, van a tener que ser autodidactas. 60% de la información es falsa, 40% de la información es verdadera, y dentro de ese 40% hay recursos valiosísimos que me pueden dar a mí nuevas habilidades. Nosotros sabemos bien que no es una cuestión de edad. Yo tengo profesores súper jóvenes dentro de la institución que se niegan a aprender o a lo mejor son muy arrogantes y demás porque vienen recientemente con su doctorado y demás. Y tengo otros, ¿no? Otros profesores que tienen 70 y tantos años
y que siguen con la actitud de querer seguir aprendiendo cosas nuevas. No van a la velocidad que ellos quisieran, no importa, pero tienen la actitud. Si tienen la actitud, ya ganamos, ¿eh? Ya ganamos. Si tiene usted la actitud, ya ganamos. Y mucho de ese material está ahí para que lo consultemos. Y lo mejor de todo, como nadie me está espiando, no va a ver que lo tengo que repetir 4 veces para poderle entender. ¿Sale? Así no nos quedamos, pero lo veo, lo entiendo y lo experimento. ¿Okay? Todo lo que les dije ahorita a ustedes, no me crean, pruébenlo. Pónganlo a prueba. O sea, pruébenlo, no pierden nada y ganan mucho, ¿no? Siguiente, por favor. Esta matriz, normalmente la pongo yo en compañías y hablo de estas tecnologías porque pienso que son las que más van a representar un cambio que va a impactar directamente en la vida de todos nosotros. Inteligencia artificial es robots o algoritmos que piensan por sí mismos y simulan la inteligencia humana. ¿Okay? Ya existen y ya están tomando muchísimas decisiones. No es ciencia ficción, no es el Terminator que viene a acabar con nosotros. Pero sí es el robot que va a poder hacer ensambles y va a poder tomar decisiones propias y que va a desplazar a tres empleados que antes trabajaban en esa fábrica. Y el robot no tiene sindicato, trabaja sábados y domingos, no se enferma, no se queja y puede trabajar todo el tiempo. Esa es la bronca con la inteligencia artificial. La siguiente es el Internet de las cosas, refrigeradores, automóviles, televisiones que están conectados. Fíjense, ahorita, por ejemplo, ya hay relojes que se conectan a internet, anillos que se conectan a internet, que me dicen la presión arterial, si tengo ácido úrico, triglicéridos, colesterol, y van a decir, uy, pues qué enfado. Bueno, pero por lo menos te está advirtiendo, ¿no? Para que puedas en un momento dado empezar a tomar medicinas o bajarle a la carne o pues, cambiar tus hábitos o empezar a caminar. Y cada vez bajan más de precio. Yo acabo de ir a Barcelona este año, me tocó ver un espejo que hizo una empresa que se llama Oral-B, y lo que hace Oral-B es cepillos de dientes y pasta de dientes. Pero ahora crearon un espejo porque saben que necesitan evolucionar, y ese espejo lo que hace es, le digo mi sexo, mi edad, género, y entonces me hace inferencias a partir de cuando me empiezo a pesar, y cuando me estoy lavando los dientes, de repente a todos nos sale un poquito de sangre y demás, etcétera, hace análisis, y entonces me empieza a dar recomendaciones. Tienes que tomar más agua, durante el día, tienes que bajarle a las pastas, te recomiendo que vayas a hacer una cita de una vez con tu cardiólogo, porque tu nivel de colesterol está muy alto, y todo lo empieza a dar el maldito espejo, que está ahí. Ahorita son muy caros, pero ya es una realidad, eventualmente van a bajar de precio. ¿Se acuerdan cuando éramos niños, que en cada teléfono, en cada esquina había un teléfono? ¿No? Si les pusiéramos una de esas cabinas a los chavos, no sabrían ni para qué sirven, ¿no? En mi pueblo, en Cholula, todavía a veces hay algunas, ¿no? Pero no las utiliza absolutamente nadie. Y ahora todos tenemos un smartphone, todos tenemos un smartphone. Fíjense en el que les volé a los zapatos, fíjense en el viene, todos tienen smartphone, ¿no? Entonces la tecnología trabaja súper rápido. Entonces, cuando bajen de precios espejos, a muchos de nosotros nos va a tocar empezar a utilizarlos. Digo, con seguridad a nuestros hijos, sí. O sea, les va a tocar usar el mendigo espejito. Lo malo va a ser que va a mandar información a la nube y eventualmente las compañías ya van a saber quién está embarazada, quién no me toca contratar o no, porque a lo mejor no me conviene, porque pues, es propenso a tener un ataque cardíaco y demás. O sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La otra tecnología, seguridad informática, el tema de los hackeos y demás, etcétera, y los crackers que defendemos todo. Cadena de bloques. ¿Han escuchado hablar de cadena de bloques? ¿Han escuchado de Bitcoin o de Ethereum? Bueno, la tecnología que está atrás de estas criptomonedas se llama cadena de bloques. La cadena de bloques van a hacer que desaparezcan las notarías. Y es más, van a hacer algo que se llaman contratos inteligentes. Les explico cómo trabaja cadena de bloques. Cadena de bloques es una matriz numérica imposible de penetrar porque tiene un algoritmo que lo protege y que va cambiando cada segundo y se va mejorando. Alrededor del mundo Hay unas personas que se llaman mineros, que ganan dinero modificando ese algoritmo y fortaleciéndolo. Entonces, lo que va a hacer, por ejemplo, México, si quisiéramos eliminar la corrupción y utilizáramos, por ejemplo, cadena de bloques, los programas sociales, en lugar de repartir credenciales, entrego esta tecnología y lo que hago, por ejemplo, es a los niños que tienen que recibir leche y que de repente hace acopio gobierno federal o un presidente municipal o lo quiere utilizar durante las elecciones y demás, ya no requerirán esas credenciales porque el niño
tendría un número que se le denomina la semilla y nada más lo tiene él. Y el emisor del programa envía la leche y hasta que no lo reciba el niño con ese número exclusivamente y ya lo tenga él y dé ese número, que por cierto va cambiando a cada rato, quiere decir que ya lo recibió. Eliminaría por completo fraudes con la credencial del lector, eliminaría por completo fraudes en estos programas sociales y los recursos tendrían que llegar a quien tiene que llegar. México, un problema, por ejemplo, que tenemos muy fuerte con las tierras. Llega un presidente municipal, se aprovecha de los agricultores que están ahí y pone la tierra a nombre de sus amigos. Y como eso está en el registro público y él tiene acceso al registro público, modifica los contratos y así los deja. Si metemos cadena de bloques con esos terrenos y demás, va a ser imposible que ningún funcionario lo pueda hacer. Bueno, si abre una manera, si la UNAM le prestara su supercomputadora para poder romper ese algoritmo, pero no lo va a hacer, porque aparte se tardaría como un mes, ¿no? Un mes de esta supercomputadora debe costar alrededor de unos 4 millones de pesos, o sea, por lo menos. Entonces, no sería tampoco buen negocio para él, ¿no? Esa es la tecnología de cadena de bloques. Y 5G es la nueva velocidad que va a llegar con los celulares. Déjenme darles un ejemplo. Hoy con la tecnología que tenemos que se llama 4G y 3G, si yo bajo una película de Netflix, lleva más o menos en un tiempo decente bajar en unos 9, 15 minutos. ¿Okay? Con 5G, esa misma película va a tardar 7 segundos. O sea, baja rapidísimo. Va a estar padre porque va a ser nueva velocidad, pero lo malo va a ser que, pues bueno, pues vamos a estar interconectados con todo. Por cierto, hay un video falso que circula que dice que van a haber un montón de antenas y que nos van a cocer como huevos fritos con estas nuevas antenas y demás. No va a suceder así, ¿no? No va a suceder así. Pero sí va a haber más invasión hacia nosotros porque pues, vamos a estar interconectados prácticamente con todo. Bueno, y del otro lado lo que yo pongo son, digamos, decisiones donde digo, mejorar la experiencia de mis estudiantes, mejorar la toma de decisiones de los profesores, desarrollar nuevos productos, agilizar eficiencia en producción o disminuir tiempos de distribución, que son cuestiones normalmente que queremos hacer, por ejemplo, en empresas o en agencias de gobierno y demás. Si yo combino las tecnologías que están acá con estas cosas que están aquí a este lado, puedo obtener cosas mucho muy interesantes. Y la siguiente matriz que les pongo es cuando les digo, imagínense si yo combinara, por ejemplo, seguridad informática con el Internet de las cosas. ¡Qué padre! Porque entonces ahora las cámaras que muchos de ustedes ya tienen instaladas en sus casas, no habría quien las viera. Hoy ustedes son vulnerables. Si tienen una cámara en su casa o en su negocio, hay forma, por ejemplo, de que las podamos hackear los expertos y ver lo que ustedes ven. O yo puedo, por ejemplo, podría activar su teléfono y escuchar las conversaciones y que sepan ustedes. No sé si han visto, por ejemplo, que hay veces a las laptops que se les pone como un masking tape, una cosa así por el estilo. Esas las ponemos los paranoicos porque sabemos de que hay gente que nos puede estar viendo. Y sí, póngansela, ¿eh? Pónganle por lo menos un Durex. Cadena de bloques con 5G. Ah, bueno, pues entonces toda la conexión y demás protegida. En fin, va a haber un montón de cosas que se van a poder hacer al futuro, ¿ok? Lo más chistoso de todo esto es de que muchas de estas tecnologías nos va a tocar vivirlo dentro del salón de clases. O sea, sí va a llegar, va a ser cuestión de voluntad política de ciertos sectores y demás, etcétera, pero ya están listos para poder llegar, ¿ok? No se sientan ustedes amenazados porque nunca va a llegar un robot. Fíjense, de los sectores que más protegidos van a estar dentro de la evolución de las cosas con inteligencia artificial y machine learning, van a ser en mucho los profesores, en el nuevo rol, porque yo voy a ser un facilitador de cómo se van a poder hacer las cosas. No va a haber un robot que se dé cuenta cuando alguien, por ejemplo, tiene los ojos rojos porque lo regañó su mamá o lo asaltaron en el metrobús, una cosa así por el estilo. Se requiere esa sensibilidad. No va a haber un robot que haga eso. Entonces, los profesores son de los sectores que van a estar más protegidos. Curiosamente, los profesionistas somos los que sí tenemos que ver cómo vamos a tener que evolucionar, porque, por ejemplo, eventualmente va a haber robots que tomen decisiones de cuáles son las mejores tecnologías que se tienen que emplear, reaccionar más rápido con las arquitecturas y todo, etcétera. Y entonces al rato ya no van a necesitar un director general de tecnología, sino que van a tener ahí un robot, ¿no? O voy a trabajar nada más 3 días a la semana y voy a tener 4 días de descanso porque lo demás lo va a hacer el robot. Esperemos que sea la segunda. Siguiente, por favor. Les doy un ejemplo real de transformación digital. Miren, dentro de la universidad, un problema que teníamos muy fuerte era el tema de las inscripciones. Yo llegué hace 11 años a la universidad y los chicos tenían que sentarse y hacer colas desde las 5 de la mañana para poderse inscribir. Inscribían una materia y de ahí iban corriendo a otro cubículo
para poder encontrar horario y demás, ¿no? Eso era en el 2008 cuando me tocó llegar. Había un sistema de inscripciones, pero se caía, o sea, dejaba de servir. Es cuando decimos que se cae el sistema a los técnicos. Y la otra era, no lento, lo que le seguía de lento, lentísimo. Lo arreglamos y ya no se caía, pero seguía siendo lentísimo. Seguimos evolucionando a lo largo de los años y desde hace un año y medio, ahora lo que hicimos, nosotros creamos una app que trabaja en Android y en iOS, donde los chicos se inscriben automáticamente y estos son los resultados. Siguiente slide, por favor. Fíjense, cualquier estudiante se inscribe desde cualquier dispositivo en 30 segundos o menos. Yo inscribo a 8,000 estudiantes en menos de 5 minutos. No importa cómo se apelliden, ni qué carrera elijan, ni en qué semestre van. Pueden entrar todos en bola y se pueden inscribir. Generé otros problemas a la universidad porque ahora se acaban más rápido las secciones. Tienen que ver cómo tienen que traer nuevos profesores y demás, etcétera. Pero los chavos se inscriben rápidamente y ya podemos planear mejor las cosas. Y lo hacen directamente desde una aplicación o lo hacen también desde la computadora, como ellos quieran, ¿no? La verdad es que al final de cuentas resolvimos muchos problemas que tenían ahora los estudiantes. Hoy en las inscripciones no se para ni una sola alma dentro de la universidad. Todo lo hacen completamente automatizado. Digo, mi universidad tiene 10,000 estudiantes. Ustedes tienen un problema 20 veces mayor, ¿no? Son 200,000, ¿no? ¿300,000? Está bien. Pero yo le decía a Bracho que cuántos servidores va a tener que comprar y cuánto ancho de banda para que aplique a todos los SHs, a las prepas y a la universidad. Siguiente, por favor. Pero este es un ejemplo real, ¿no? La inteligencia artificial representa una buena oportunidad. Hay mucho material que yo tengo donde explico exactamente cómo va a cambiar el futuro. En México ya está entrando. Fíjense, hay más restricciones en Estados Unidos, en Japón, en China, donde están utilizando la inteligencia artificial, que en países como América Latina y como África. ¿Por qué creen? Pues porque como aquí los legisladores no la entienden bien, las compañías la están metiendo mucho muy rápido, pero el problema que representa es que eventualmente esto podría generar mucho desempleo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí va a tener que pasar es que vamos a tener que meter un impuesto en el cual las compañías que utilizan inteligencia artificial paguen más impuestos que las compañías que contratan personas para poder compensar, porque si no, de lo contrario, al rato, olvídenlo, o sea, esto va a ser el paraíso de los robots, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el consejo que yo doy a los estrategas y este se los doy a ustedes individualmente. No quieren al mismo tiempo abrir su página, capacitarse con el video de YouTube de cómo manejar las nuevas herramientas, buscar cómo funciona lo de las apps, actualizar tal cosa, o sea, paso por paso, o sea, cómanselo a cachitos, ¿ok? Cómanselo a cachitos. Pero la tarea número uno es, sí construyan un portal de ustedes, no es tan difícil. Yo les prometo que sí voy a subir un video donde les ponga a ustedes y un blog donde les ponga cuáles son los principales portales donde pueden bajar de manera gratuita y en español esa información y cómo le pueden hacer para pagarlos y que vayan subiendo esos contenidos y qué contenidos son los que pueden subir para que en el siguiente semestre ya tengan ustedes sus propias páginas. Aparte de eso también les voy a poner posteriormente así recursos que puedan ustedes encontrar para que los chavos que se les dificulte, por ejemplo, aritmética o matemáticas, tengan ustedes lugares donde puedan encontrarlo y a esos que van atrasados les digan dónde pueden consultar para que les sea más fácil, ¿no? Sirve que ustedes hacen su chamba más fácil y ya no se atrasan tanto con los cuates que no aprenden, ¿no? Digamos que no va a quedar por ustedes, ¿ok? Y les van a dar recursos a los chicos de los que les gustan, porque lamentablemente le ponen más atención a los videos de YouTube que a nosotros en clase. O sea, eso es una realidad, ¿no? Siguiente, por favor. A final de cuentas, yo creo que los directivos en México lo que tienen que hacer es apoyar estos cambios y también en gobierno tienen que tener una visión mucho muy clara. No es sencillo hacerlo, pero eso es algo que tiene que venir a fuerza de arriba para abajo. Y la mala noticia para ellos es que tienen que invertir, o sea, sí tienen que invertir recursos para que esto se pueda dar. Tienen que invertir en capacitación para nosotros, tienen que invertir en herramientas para nosotros, ¿ok? Siguiente, por favor. Siguiente. Es acerca de las preguntas correctas. Y bueno, las nuevas habilidades, miren, estas nuevas habilidades afortunadamente son lo que se llaman como soft skills y son muy, muy sencillas. La primera es pensamiento crítico, es lo que más requieren las compañías, que los chicos tengan la capacidad de pensar, que vayan más allá del simple Google. Dos,
que sepan en un momento dado, ya que tienen pensamiento crítico, que sepan trabajar en equipo, que sepan socializar. Por favor, cambien la mecánica de sus exámenes, no toda, pero denle más peso, por ejemplo, al examen final y hagan que trabajen en equipo los chicos. Eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros, a las universidades. Y las universidades también estamos haciendo que trabajen más en equipo. Tenemos que cambiar ese modelo, nos va a ayudar mucho. Y nada más otro favor, no dejen que se junten ellos, porque si no lo que va a pasar es de que los nerds se juntan con los nerds, los relajientos con los relajientos, y ya sabemos lo que va a pasar. Entonces tenemos que combinarlos. Algunos de ellos no se toleran entre ellos, qué bueno que aprendan capacidad de tolerancia, porque ese es otro soft skill. Porque la mala noticia que van a tener ellos es que cuando ellos salgan, van a tener que trabajar con gente que no les va a caer del todo bien, o un jefe con el cual les va a costar trabajo interactuar, o un cliente que atender, que no va a ser tan sencillo atenderlo porque tiene un carácter bien distinto al de él. Entonces, preparémoslos desde ahorita, que se vayan dando un leve quemón de cómo va a ser la vida real. ¿Okay? El otro soft skill que se requiere para ellos es ganas de aprender. Tenemos que fomentar en los chicos que ellos solitos tengan ganas de aprender. ¿Okay? Y de repente, si no entienden un tema mucho, muy complejo, como cuando yo les digo a ellos, si no me entiendes a mí, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mis estudiantes sí hablan inglés, digo, si no me entiendes a mí, busca los MOOCs que existen de la Universidad de Stanford o de la Universidad de Harvard, donde están explicando lo que yo te acabo de explicar ahorita yo en clase. ¿Okay? Pero hazlo, porque el siguiente, hoy es martes, por ejemplo, mi clase, porque el siguiente jueves te voy a preguntar qué fue lo que dijo este profesor acerca del mismo. Oiga, pero es injusto, que no sé. Pues sí, te voy a preguntar, ¿por qué me dijiste que no entendiste? ¿Ok? Para la siguiente, me va a poner más atención o va a poner otro tipo de recursos, porque los demás ya van a saber que cuando yo me cuenta que no saben, los voy a mandar a estudiar y aparte les voy a preguntar la siguiente clase porque voy a obligarlos a que sí vean esos videos. ¿Ok? En lugar de que estén diciendo Luisito Comunica y todo ese tipo de sonsadas y demás, que vean cosas que valgan la pena, ¿no? Siguiente, por favor. En mi caso, yo lo que le pido a la gente es que lideremos nosotros, seamos nosotros. No se necesita tecnología, que nosotros como profesores seamos los que sutilmente nos vayamos moviendo a ese tipo de cuestiones. Los estudiantes lo van a percibir. Ustedes ahorita están con la generación Z y ahí vienen los alfas, ¿no? Y de nuevo, estos jovencitos, si nos asustaron, los millennials. Y los Zetas ahorita que son como millennials con esteroides, los alfas, les doy mi bendición, ¿no? Porque, híjole, imagínense, son chicos que ya van a tener tecnología bien económica. Sus anteojos van a estar conectados a internet y demás, etcétera. Ahora los exámenes, les vamos a tener que decir, por favor, se quitan el reloj, se quitan la pulsera, se quitan los anteojos, ¿no? Y no van a necesitar más que contestar directamente en este papel. Porque cualquier elemento tecnológico que tengan ellos ahí, el celular y demás, etcétera, o sea, olvídenlo, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí está la promesa y lo que les voy a poner a ustedes y les prometo es el material que les dije, lo voy a preparar especialmente para ustedes, se los voy a poner en un video, lo van a encontrar en el portal en soyfernando.com. Denme, por favor, una semana y media para poderles preparar bien el material y les voy a explicar paso a paso cómo tenerlo. ¿Okay? Si tienen familiares o amigos que están montando un negocio o cosas así por el estilo en Spotify, ahí les explico, por ejemplo, muchos temas de cómo montar negocios sin que les cueste trabajo utilizando tecnología. Y en los medios sociales es a través de los cuales yo interactúo con ustedes. No contesto tan rápido como ustedes quisieran, porque entre mi trabajo, las consultorías, los viajes y las pláticas y demás, etcétera, me tardo, pero siempre contesto. A todos les contesto, ¿ok? Y la oferta que les ofrezco a ustedes, chicos, por haber aguantado toda la plática sin dormirse y sin haberse distraído es... El día que quieran una consultoría, digo, les va a tocar un viaje hasta Cholula, les va a gustar, pero me siento con ustedes y reviso el modelo de negocios y directo que quieran emplear, ¿sale? Vale. Pues bueno, simplemente quise compartir con ustedes una visión de lo que ahora todo el mundo habla, que es el tema de la transformación digital. Yo creo que ahora ustedes tienen mucho más idea que muchos que están en empresas y en negocios que dicen creer que es la transformación digital. Y ya saben, no son tecnologías, es acerca de la gente. Es acerca del cambio de las personas, ¿ok? Yo estoy dispuesto siempre a estar contribuyendo con conocimientos y demás, y yo lo que les pido a ustedes es que me den también retroalimentación de qué es a lo que se están enfrentando ustedes, qué es lo que le está pasando a nuestros chicos, cómo les podemos ayudar, ¿ok? Dentro de ese 60% que es noticias falsas y demás,
también hay muchas cosas que tienen que ver con pornografía, con el dark web y demás, cosas muy malas, pero aprovechemos ese 40% para preparar estas nuevas generaciones que están ahí. Ni modo, ustedes tienen la chamba más difícil que existe en el mundo. Si no queremos generar generaciones de desempleados, cuando vean a sus jovencitos, cuando tengan ahí enfrente, los tienen que preparar para enfrentarse a un mundo que todavía no existe, ¿no? Todavía no existen esas nuevas carreras y ni modo, los tienen que preparar. Van a ver que las universidades, vamos a empezar a cerrar muchas carreras y vamos a empezar a abrir otras que no existían. Ya lo estamos haciendo ahorita varias, ¿no? Por ejemplo, ya está especialista en ciberseguridad. Ya no es ingeniero en sistemas ni nada. Y es más, ni los ingenieros en sistemas tienen la chamba asegurada, porque ahora resulta ser que ya hay algoritmos que programan mejor que los humanos. Entonces ya tampoco es la carrera del futuro, ¿no? Así de rápido se mueve esto. Pues muchísimas gracias. La verdad, gracias por haberme escuchado, gracias por haberme invitado. Espero haber sido de utilidad de verdad. Y pues ánimo, échele muchas ganas y recuerden que esto es trabajo en equipo. Dios los bendiga, muchísimo éxito. Muchas gracias, maestro Thompson. Bueno, continuando con nuestros eventos de clausura, rogamos, les pedimos su permanencia en este recinto. A continuación, en unos breves minutos, iniciaremos con la puesta en escena Agencia de Fake News, muy ad hoc con lo que se viene comentando. Agencia de Fake News, creativos en mentiras de verdad, creada e interpretada por los miembros del programa de servicio social UNAMITA, ciérrale a la brecha.